Señorita, ay, ¿está bien? Señorita, ¿le puedo ayudar? Señorita. Señorita, ¿qué cree que está haciendo? Niña, ¿qué te pasó? Por favor, ayúdame, estoy atrapada. Ven, con cuidado, ¿sí? Eso es. ¿Qué hacías por aquí? No, nada, solo estaba buscando a alguien para vender mis pastelitos. Venga. ¿Estás bien? ¿Tal vez no viste pasar por aquí una mujer de blanco? No, yo no he visto a nadie. Ya. No, mira, te voy a llevar a tu casa, ¿sí? Con cuidado. Eso. Sostente de mí. Es aquí. Perfecto. Ahora sí, ve y cuídate, ¿sí? Y no andes por esos lugares, porque esos lugares no son para que las niñas estén solas caminando. ¡Tus pastelitos! ¡Ya me tienes cansado, mocosa! Todo el tiempo pasas distraída. Me imagino que no tienes dinero. Solo esto. Ni se te ocurra llorar, porque no respondo. Quiero a mi mamita. Por última vez, tu mamita no va a regresar. Y más te vale que hagas más dinero, ¿ok? Olvidaste esto en mi carro. Dime, ¿por qué tu papá te estaba gritando de esa manera? Él no es mi papá, solo es el esposo de mi mamá. ¿Ella es tu mamá? Sí, pero no ha regresado. Creo que se volvió a enojar con su esposo. Tiempo atrás. Toma, mi vida. Véndelos todos, ¿sí? Así algún día tú y yo vamos a poder ir de viaje juntas. Mami, yo ya no quiero vender más pastelitos. Yo quiero ir a la escuela y que me ayudes a hacer los deberes. No, mi amor. Lo mejor es que pases el menos tiempo posible en la casa. Está perdiendo el tiempo con esa mocosa, mujer. ¿Dónde está mi comida? Mi amor, vente, sí. Cuídate mucho.
harto que cada vez que llego a casa no hay nada listo. Por estar haciendo esos pasteles. Mi amor, por favor. En mi casa, y aquí se hace lo que yo diga. ¡No, no, no! ¡No! Al día siguiente. Muy bien, mi vida. Mira, ya falta poquito para nuestro viaje. Sí, man. Ten, vendes todito, ¿sí? Esa mocosa tuya no tiene modales. ¿O por qué no me saluda? Siéntate, ya te sirvo para comer. ¿Pudiste hacer algo más? Es que no me dejaste nada para cocinarte. Solo hice lo que había. ¿Cómo me estás hablando? Es que es la verdad. No me dejaste nada para cocinar. ¿Dónde está el dinero de los pasteles? Voy a buscar a esa niña. Me va a entregar todo lo que hizo. Por las buenas o por las malas. ¡A ella no la vas a tocar! ¿Volviste loca? ¿Sabes qué? Ya me cansé. Ya estoy harta de todo esto. Por eso me largo con mi hija. Y no te preocupes, que ni ella ni a mí nos vuelves a ver en tu vida. Tú me perteneces, y eso lo decido yo. Claro que no. Yo te he aguantado durante muchos años y ya me cansé de todo esto. Pero ¿sabes qué? No me importa, no me importa quedarme sin nada. Voy por mi hija y me largo de aquí. A ver, tú de aquí no sales nunca. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Por favor, suéltame! ¡Auxilio! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¿Pero qué hice? No. Fue ella. Ella me desafió. Pero nadie puede saber esto. ¿Mamita? Tu mamá no está. Se fue de viaje. Y me pidió que me dieras todo el dinero que haces en los pasteles. ¡Que me lo des! De ahora en adelante yo mando en esta casa, ¿ok? Vas a hacer lo que yo diga. Dudo que tu mamá vuelva pronto. Y si quieres un techo o dónde comer, me vas a hacer caso en todo. Si no, vas a dormir afuera. ¿Entendido? Me imagino que tu mamá te enseñó a hacer los dichosos pasteles, ¿verdad? Entonces muévete, ¿qué estás esperando? ¡Muévete a hacer más! Aquí no vas a estar de vaga. ¡Camina! ¿Mamita? ¿Mamita?
¡Mamita! 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 Tiempo presente. Mamita no ha vuelto y juro que la vi. Por eso fui por ese lugar. Mira, tenemos que hacer algo, ¿sí? Ven conmigo. No digas nada, no digas que estoy aquí. Emergencia. Estoy en Colinas del Río, casa gris. Afuera puede ver un vehículo color blanco. Una niña y yo corremos peligro. Por favor, venga ya. ¿Y tú qué haces aquí? Ya estoy cansado de que pierdas el tiempo. Te lo advierto, muchachita. No hagas qué. ¿Tú quién eres? Y vi cómo estabas maltratando a esta niña. Escuché todo lo que le haces y no voy a permitir que le sigas haciendo daño. Esa muchachita vive en mi casa, por lo tanto es mía. Y si me decís a la mamá, no puedes hacer de una muchachita metida como tú. ¡Suéltame! Te voy a enseñar a no meterte donde nadie te llama. ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltala ahora mismo! ¡Ella entró a mi casa! ¡Cállate! Él estaba maltratando a la niña. Llévenselo, por favor. ¡Camina! ¡Suéltame! Escúchame, oficial. Tengo serias sospechas de que ese hombre está implicado en la desaparición de la madre de esta niña. Tenga, mírelo usted mismo, lo grabé todo. Señorita, le seré honesto. Me lo lleva él, por el posible maltrato hacia usted y quizás hacia la niña. Pero la otra acusación no tiene prueba. Lo que usted necesita es un cuerpo, ¿verdad? La podemos reportar como desaparecida, pero sin ninguna prueba. Ese hombre puede salir en un par de días y la niña posiblemente vaya a un orfanato. ¿Recuerdas cuando me dijiste que habías visto a tu mamá esconderse tras unos arbustos? ¿Nos puedes llevar a ese lugar? Oficial, ¿me importaría acompañarnos a un lugar? No hay duda, es la chica de la foto. ¿Y qué va a pasar con la niña? Ahora se viene un juicio, pero luego de esto, la niña va a entrar en un proceso de adopción. Ahora te vamos a llevar a un lugar seguro. Tranquila, todo va a estar bien. Yo, señor oficial, quisiera adoptarla. Siento que el destino o lo que sea, la puso en mi camino. No le voy a mentir, es un proceso difícil, pero le deseo buena suerte. Gracias, oficial. Días después. Bienvenida a tu nuevo hogar, pequeña. Estoy segura que tu mamita te va a acompañar en todo momento. ¡No! Estoy segura que mi mami está muy feliz. El destino a veces da señales que te ubican en un lugar y momento perfecto. Jamás ignores una señal de peligro y siempre brinda tu ayuda ante alguien
que la necesite.